ネオジオヒーロー、アルティメットシューティング。Saludos a toda la pandilla, bienvenidos nuevamente a su gustada sección Juan Dolasco con Chinchana Cebo. Empezando pues ya prácticamente la penúltima semana del año, la semana que ya se acerca Nochebuena, Nochebuena y Navidad, y pues seguimos con la dinámica de peticiones, aunque no hubo el día de hoy peticiones, entonces pues vamos a aprovechar para recuperar y mostrar algunas joyitas como la que estamos mostrando en estos momentos, llamada Neo Geo Ultimate Shooting de la PlayStation Portátil. Un juego que estoy segurísimo que el 99% de ustedes no la conocen, y eso le hace una joya bastante oculta. Es un juego que mezcla realmente los géneros de shooting de los avioncitos que ya conocemos, pues junto con los personajes más populares de las sagas de KOF, Metal Slug y Samurai Shodown de SNK. La verdad es que es un juego que tenía muchísimo tiempo que quería mostrar, pero por diversas circunstancias de la vida no había podido traerles por aquí, pero afortunadamente parece que todo va bien, y pues vamos a dar un cáliz para que la banda vaya viendo de qué va. Se va a poner bueno, acompáñenos. La verdad es que vale mucho la pena que vale mucho que se queden con nosotros, porque este es un juego que estoy seguro que van a disfrutar bastante, sobre todo si son muy fans y lo llevan a jugar en las maquinitas, pues esos juegos clásicos como Arrow Fighters, como ¿cómo se llama? Bueno, hay infinidad de juegos, ¿no? Pero se va a poner bastante chido, van a ver que va a valer mucho la pena. Saludos a toda la pandilla, al buen Tocayo, el Dani Cruz, al buen Rocinante, al buen Nogi, bienvenido. Ese lo tiene para PSP, yo sabía que como buen hombre de cultura deberías de tenerlo, amigo, entonces qué bueno que no me fallaste en ese sentido. Pues vamos a darle a este jueguillo, que está con una historia bastante curiosa e interesante, donde el doctor Brown, famoso por prácticamente ser el creador de la saga de War Heroes a nivel de historia, donde él en su afán de buscar cuál era el personaje histórico más fuerte, genera una máquina del tiempo para buscar a los peleadores más fuertes, aunque como ya sabemos, con el trasfondo de que había por ahí otro científico loco que también estaba buscando conquistar todo el universo, y él crea su propia arma de destrucción masiva. Entonces el Dr. Brown aprovecha todo este show para poder sacar al mejor, ¿no? Pues básicamente es una continuación de War Heroes en ese sentido, donde ahora lo que va a hacer el Dr. Brown es llevar a nuestros héroes para que podamos enfrentarnos contra el mal, ¿no? Aquí, como pueden ver, hay como diversas rutas donde nosotros vamos a poder elegir prácticamente el camino a seguir de nuestros personajes. Cada una tiene un boss diferente, los vamos a ir viendo sobre la marcha. Yo creo que me voy a aventar unas 2-3 voltitas nada más, como un pequeño cáliz, para que la banda vaya viendo de qué va este jueguillo, que como les digo, la neta es que es un jueguillo bien interesante. Yo me envicié. Está perro, sí. Está esta chica. Esta chica es la personaje principal del juego. Creo que es un Aso, se llama también de Neo Geo. El Marco, Athena. No sé por qué no se ven bien los personajes. Pero ahí tenemos a los personajes para elegir, tanto de KOF, ya clásicos conocidos como Kyo, Athena, Pula, el señor Lobo Saltar, Terry Bogard, el Yori Yagami, Mai Shiranui y otros personajes de otras sagas como Iroha de Samurai Shodown, Akari de The Last Blade, Aso, que esta se vendría siendo como la personaje principal del juego. Como les digo, según yo sí existen unos juegos de las que se llaman así también de SNK, y pues el señor que no necesita presentación, el señor Mercurius Dennis Rossi de la saga de Metal Slug. No sé, banda, ¿quieren ver con algún modo en particular o yo lo agarro así de por bueno, vamos a irnos con alguien seguro? Ajá.
No sé por qué no son mis personajes, otra que los. Oh, chirrón, ¿qué pasó? Espérame. Los generales. Algo pasó con el control. No sé por qué se está este. Start. Select. Ah, ya está. Listo. Salir. Ah, sí. Ay, se reseteó. Vale, chetos. Dice el bueno que el chido es el Yori. Pues también, ahorita, a ver, vamos a probar. Dos o tres monos. Ustedes disculparán aquí el pequeño desliz. Olvidé que este control que traigo aquí, este. Ah, no, es que tengo que agarrarle más vidas. Porque como ya saben, uno es masoquista y uno se va a lo más recio. Digo, no sé por qué no se ven bien los personajes. Está raro. Pero ahí prácticamente lo que debería hacer es, debería salir el Terry. Dice, así que, ajá, este, para hacer la historia corta, ¿cuál es su nombre? Neo Geo, Deo. Bueno, Terry ya sabe que siempre es un tipazo. Saludos, mi Robert. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te has perdido varias cosillas interesantes, pero espero que sí, tanto tú como toda la banda se estén chutando las repeticiones del último acontecido. La verdad es que ha valido bastante la pena, ¿no? Sí, eso es lo que dije. ¿Y quieres que pelee contra él, verdad? Exactamente, es lo que les digo al Dr. Brand de War Heroes. Él creó una armada de superhumanos y dado que tú tienes el mismo poder, eres el único que puede detenerlos. Tenemos otros héroes ayudándonos, pero este. Tenemos diferentes eras de las que nos tenemos que encargar, ¿no? Está bien, lo haré, ya me estaba aburriendo. Bajar por el mundo y pelear un poco, increíble. O te refieres a viajar entre el tiempo. Te los has tomado demasiado ligero para ser alguien nombrado el héroe solitario y el héroe de South Town. Tengo que admitir que tenía una imagen más robusta de ti. Deja de murmurar y vamos a seguirle, Doc. Primero, creo que iré al Polo Sur para luchar con unos osos polares. O quizás a buscar al Yeti en el Tíbet. Creo que no me ha entendido. Es un desmadre. No sé por qué no se ve mi avatar, pero básicamente debería ser mi avatar del Terry. Aquí, comparado con otros juegos de este estilo. Tenemos el botón de disparo, como pueden ver, y tenemos un botón secundario que es como para hacer algunas unos ataques especiales, dependiendo de qué tanto tiempo los deje presionados, va a sacar cierto movimiento. Aquí, como pueden ver, si solo hago el movimiento corto, hace el taco quemado. Si lo cargo a segundo nivel, me va a dejar ahí el Power Geyser, bueno, el Ground Geyser realmente es el que hace. Oh. Y si lo cargo a nivel completo, chinga, soy re pendejo para este tipo de juegos, y más porque me mamé y nuevamente lo puse a lo más loco. Tú dale, que aquí pues eso es lo que nos sobra. Y cuando hacemos la carga triple, voy a morir mucho, banda. Eso va a ser inevitable. Saludos al Angelito Valdés. Es de PSP, mi estimado Angelito. Y este sí es oficial. Saludos al canal, al buen Farón Amaya. Y saludos al buen Magi. No, aquí ya están todos desbloqueados, mi estimadísimo Ongi. JJ también, bienvenido. Toda la banda que está acompañándonos por acá. Ahí vamos a ver contra el buen Marco. ¿Quién demonios eres? Estás como refuerzo del viejo. No es tal de estar peleándonos, ¿no? Seamos civilizados sobre esto. No lo creo. No tengo intención de compartir mi recompensa con un amateur. Ya veo. Después de todo, solo estamos hablando con un chico aquí. Tiene que ser el más fuerte. Eso presente es una. ¿Qué dices? Algo así como Bueno, es algo como muy inteligente viniendo de alguien de ti, dice, ¿no?
No me llevan helado por nada. Eso me recuerda. Los perros se prueban la fuerza de los otros para decir quién es el líder, ¿no? Perros, ¿te estás riendo de mí? No, hombre, solo me estoy diciendo que deberíamos de ver cuál de nosotros está mejor para pelear contra los chicos malos. Ahora estamos hablando. Bien, vamos a ver quién es el más fuerte. ¿Ya se acabó? No, mi estimado. Mi estimadísimo Robert. No sé por qué se está. ¿Por qué se está viendo tan este? Se está perdiendo esa este. ¿Cómo se llama? Se está perdiendo el gráfico de los este. De los. ¿Cómo se llama? De los personajes. Se me hace muy raro. Son tres fases las que hay que pelear. Y aquí lo remarcable de este juego, no sé si lo están alcanzando a escuchar, pero este juego cuenta también con versiones este, remix. Ya nosotros le hacemos nuestro triple geyser. No, qué mal que no se esté viendo completo, pero bueno. O sea, el buen Farón preguntándole al Robert. Ah, pues bueno, ya el buen Robert te contará su triste historia. ¿Cómo es posible? Desvió todas mis balas, esquivó todas mis balas. Pues claro, si me apuntas, pues nada más lo tengo que esquivar, ¿no? No creías el tipo de cosas, de cosas locas que la gente me arvienta. ¿Estás loco? ¿Lo sabías? Hombre, no puedo creer que perdí. Tengo mucho que aprender. En resumen, sí. Bueno. ¿Qué? Con eso fuera del camino, creo que voy a continuar, ¿no? Está bien, no te preocupes. Tú sabes que conoces el dicho, dos grandes rivales que no pueden coexistir. El ganador solamente tendrá que enfrentarse de... Aquí le llaman Geo. No sé por qué le llaman Geo Gigus. Pero bueno, ya sabemos quién es Gigus. Que es el señor este inspirado en el Terminator T-100. No, es como se llama, T-1000, el del 2. Está bien. Creo que te dejaste llevar, ¿no? Deja de estarme diciendo de cosas, apúrate. ¿Cómo se llama el juego? Este, pues está en la descripción, amigo. Sí, no aparece, ¿ah? Ah, no, es que desde el celular no aparece. ¿Quién sabe por qué no aparece? Pero déjense, los escribo para que no digan que qué mala onda soy y demás. Es para el PSP, ¿eh? Y en el PSP sí me consta que sí se ven todos los personajes y demás. Aquí no sé por qué no se están viendo, la neta, ¿eh? Pero bueno, imaginémonos que sí. Y bueno, aquí es donde empieza lo que les digo. Una vez que terminamos la primera misión, nosotros podemos elegir la ruta donde tenemos que ir. En la ruta A vamos a pelear contra Atena. Y en la ruta B vamos a pelear contra el señor Bigote. Pues elijan banda. No sé por qué no sale el... Bueno, sí sé por qué no sale, estimadísimo Farón Amaya, la parte de Live Playing. Es porque no tengo habilitado nada de monetización. Y así se va a quedar. Ya platiqué en una ocasión por qué no voy a hacer nada de eso ni poner PayPal, ni poner estrellas, ni nada de ese estilo. Y pues lamentablemente por no hacer eso, pues no nos habilita todos los comandos que en teoría deberemos de tener, porque se supone que sí somos páginas de Level Up. Pero ya les puse ahí el nombrecito del juego para que le den una checada al PSP. Pero bueno, pues vámonos con el Bigote. De todas maneras, yo creo que en una segunda vuelta sí nos vemos por el otro lado. Digo que lo que se me hace muy raro es que no sé por qué no se ven los personajes. Eso creo que le daría un punch extra. Ah, chinga. Y es que aquí sí hay que ser un poco estratégico con utilizar esa habilidad del Burning, porque todo eso es para esquivar balas. Eh,
Chinga. Aquí todavía en este juego sí tenían las voces que siempre hemos conocido de las maquinitas. Es extraño, como no tienen ni idea, banda. Sí, qué pendejo. Ya le hicimos ahí el triple geyser. Exactamente, mi estimadísimo. Ah, chinga, ok, güey. Y así debe de ser, porque la verdad es que para mí el estar aquí con ustedes jugando y transmitiendo y retando con los que cuando andamos con la banda, pues eso es un hobby. Yo nunca visualicé Cova del Mal como un lugar donde me fuera a hacer rico, porque me queda clarísimo que no voy a hacer competencia y jamás voy a llegar a los límites de muchas otras páginas que hoy en día hay, porque para empezar pues no enseñamos carnita, ¿no? Entonces pues no, y la verdad esto siempre ha sido por amor al arte. Esto para mí siempre ha sido un hobby. Afortunadamente tengo ahora la dicha de volver a tener chamba, a pesar del los 3 meses que me aventé sin chamba. Hoy en día pues ya puedo respirar tranquilo y saber que tengo una chamba y poder seguir continuando con estas transmisiones con todos ustedes. Yo sé que a lo mejor me van a decir, ¿por qué no quieres que te ayudemos o que te ayude la gente? No es que no me ayuden, sino que hay muchas mejores formas de ayudar que la cuestión económica. El simple hecho de que estén aquí con nosotros platicando, que echen con nosotros la reta, que estén y compartiendo los shares y demás. Y bueno, ya en algún momento cuando lleguemos a sacar las gorras, las playeras y todo ese demás material que tenemos pendiente ya desde hace rato, eso creo que es mucha mejor forma de apoyar a la página que dar dinero, porque al final de cuentas creo que ese tema es como a mi parecer un tanto delicado, ¿no? Delicado en el sentido de que a veces como que se siente uno obligado a cumplir o a ser recíproco con la gente que te dona y demás, y hasta cierto punto se vuelve como obligación, y no quiero que Cueva del Mal se vea como una obligación, sino más bien un lugar y un espacio donde pues, todos tengan voz y voto. Yo les dije que esto es para todos los que quieran empezar a jugarle y quieran empezar a hacer transmisiones y demás, o retas y todo ese show. Aquí siempre va a estar abierto el canal. Chale, me saca de onda que no ver estos güeyes. Porque no sé ni por dónde me está pegando estos cabrones. Ahora, como pueden darse cuenta, este pinche juego no le pide nada a juegos locos como el Icaruga y como muchos otros juegos de chinga. Ahora. No seas mamón, pinche Rugal. Haciéndole honor a su nombre, el señor Bigote. Sí le ganamos al canijo. No, mi amigo Faraón, según yo el único que... Ah, bueno, el único que creo que se ve es el de Notify, según yo. Ya hay Terry preguntándole al Bigote que cómo fue que llegó hasta ahí. No es obvio, por poder. No necesito decírtelo, porque el poder lo controla todo, la fama, la reputación y el miedo. Mientras tengas el poder, puedes controlar el corazón y la mente de la gente. Por eso voy tras Geo Gigus, para ganar esa habilidad de absorber todo el poder. ¿Qué planes tan poco inspirados tienes para alguien que se llama el emperador, ¿no? Ah, eso es lo que tú digas, cachorrito. Eres igual de hambriento de poder que yo. Quizás solía tenerlo, pero ya no. Solo me gusta conocer nuevas personas. Sigue mintiéndote, pero recuerda, tu naturaleza no es muy diferente de la mía. Y te darás cuenta de ello próximamente. Y ya ahí tiene el detonador este canijo. Y como siempre, el señor se vuela. Sí, qué lástima que no están viendo los personajes. Me saca un poco de onda eso de que no se estén viendo los personajes por ahí. Ni modo. Pues momento de elegir Yoriloco o Shermiloca, banda. ¿Qué quieren ver? Yo digo que Shermiloca, ¿no? Hay que irnos también un poquito por la parte de la pil, ¿no? De las waifus y demás, porque
también como que pelea contra puro tornillo, pues no inspira. No inspira nada, banda. Ah, serás pendejo, chingas. Creo que es una verdadera lástima que no se vean los monitos. Pero sí, ahí los verían prácticamente volando y... ¡Chinga! ¡Eres bueno! ¡Uy, uy! ¡Ah, no, mejor no me va a hacer esta madre! No importa, no importa. Órale, todos a la porra. Y aquí seguimos nuevamente, muchas gracias a toda la banda. Como que les voy a quedar a medias con este juego, desafortunadamente no por mí. Ah, se das pendejo. No, me dio chance de ser el... Vale, chetos. Créeme que tenía muchas ilusiones de presentarles este juego, pero desafortunadamente no sé por qué no se ven los personajes. Pues les va a quedar a deber un poquito, pero dentro de lo que cabe espero que lo estén disfrutando. ¿Cómo es que terminé en el infierno de pronto? Primero Rugal y ahora esto. Sigo encontrándome con gente que se supone que debería estar muerta. ¿Estás seguro de eso? Mírame. ¿Podrías estar realmente en el cielo, no lo crees? Lo entiendo. Todo depende de cómo lo veas, ¿no? El cielo y el infierno son los dos lados de la misma moneda. Supongo que... que estar menciando por aquí con una belleza como tú no está tan mal, ¿no? Oh, en serio, de alguna manera estoy realmente convencida. El lado solitario es demasiado de puro corazón para volver, involucrarse en algo como esto, ¿no? Voy a tener que darte sin comentarios, pero seguro que puedes encontrar otras formas de disfrutar esto contigo. Claro que sí. Date un vistazo. Cuando guste, señorita. No puedo rehusar la invitación de una señorita. Permítame escotarla para Ay, güey, no. Medio me dé el tiro de... ¿Dónde está? Por las esas cosas moraditas, pero... Ah, pendejo. Y tal, güey. Dice el buen JJ. Anda. Sí, pues oye. Yo más bien te diría, pues. Creo que sería difícil no hacerlo. Y ya, con eso nos llevamos a Shermie. Muy fuerte, qué mal. Podría haber amado a un chico bueno como tú. La sensación, el sentimiento es mutuo. Qué mal que no nos conocimos antes. Incluso tomas mis bromas en serio. Qué lástima. No eres la única que sabe bromas por aquí, pero tengo que admitir que eres bastante fuerte. Solo cállate y vete de aquí. Nos volvemos a ver cuando Orochi regrese. Angelito dice, tiene razón, como que se extrañan las voces de los personajes de antaño. Sí, hombre. Demasiado. Exacto, amigo JJ. Muy bien. Cero porque morimos. No, les digo que este tipo de juegos, de plano yo sí estoy muy, muy, muy lágrima, ¿eh?
Uy, se está cayendo. No, te caigas, no te caigas. Ya. Regresamos a las andadas. Perdón, perdón, de repente como que está bajando. Vamos ahora sí, pero contra este señor, el alias el Kio Loco. Ah, sí serás animal, chinga. Ahora imagínense esto, esto en arcade, porque ahí les va el dato, este juego sí tiene una versión arcade que se llama KOF Sky Stage, que salió para la placa de la Taito Type X, pero este juego que estoy jugando yo ahorita es la versión completa. Este Neo Geo Shooting Heroes es la versión completa del KOF Sky Stage. Porque comparado con con ese cop, este juego, los cuatro personajes extra que vendrían siendo Marco de Metal Slug, Akari de Last Blade, Hiroha del Samurai y la chica que se supone que es la personaje principal, no salen en esa versión de cop, no salen en esa versión de cop stage, solamente salen, valga la redundancia, pues los personajes del cop, ¿no? Ya llegamos al señor Kusanagi, alias el Kyo Loco. Llegas demasiado lejos, güerito. Tendrás que derrotarme si quieres pasar por aquí, Kusanagi. No, tú no eres él. ¿Quién carajo eres? No eres tan tonto como crees, Rubicunda. Por supuesto, eso no significa que seas bueno como peleador. No vas a decirme tu nombre, ¿eh? ¿Y por qué estás cubriendo este puente? Si puedo preguntar. ¿Por qué estás previniendo que llegue a GeoGigus? La verdad es que no importa. Estaré haciendo esto por el bien, por bien o por mal. Nadie va a pasar por aquí, punto final. Si no te gusta, te sacaré por las greñas. Vete a tu casa y vete a llorar con tu mamá. Muy bien, ahora te voy a mostrar quién es el mero mero. Ah, me está aventando unos Ah, tan güey. Sobre todo lo que son las voces de Kid de Yori, híjole, cuando son las que sinceramente sí más extraño. Bueno, la de K hasta cierto punto. Una sombra este güey. Chinga. Ahí vamos, banda, ahí vamos. Uy, está poniendo muy violento. Listo. Gané. Si no te importa, voy a pasar. Nos vemos. Espera un maldito segundo. ¿No quieres saber nada de GeoGigus? No, realmente. Ni siquiera fue la gran cosa. No hay razón para hacer decir cosas inapropiadas, injustas. Estás tratando de salvar el mundo, ¿no? ¿A quién le importa si fue justo en tiempos como este? Quizás tenga razón, pero pues no puedo cambiar cómo soy. Además, estoy seguro que estaré bien sin saberlo. Te ves demasiado cansado para responder mis preguntas. No llores, no vengas llorando hacia mí de nuevo. Pues eso también me gusta mucho este juego, el que tenga como que esa historia y esas interacciones. Obviamente, dependiendo del personaje, cambian totalmente las interacciones. Eso estaba también bastante chévere de este juego, ¿no? Y les digo, les voy a quedar a medias con este, porque desafortunadamente me quedó ahí mal que no se vea ¿cómo se llama? Los personajes.
Pues yo creo que aquí, más que preguntarles, creo que va a ser bastante obvia la, la lección. Oh no. Ah, no manches, no me dejó hacer nada, vale, chetos. Vean qué pinche grosería de, disparos estos cabrones. Chinga, qué güey. No sé por qué tengo la sensación de que esa música es de Shion, de KOF 11. Pendeja. Qué güey. Finalmente te encontré, GeoGigus. Hemos despertado. Aquel que llega, que llamas Gigus, ya no está en este mundo. ¿A qué te refieres? La vasija, el poder. Aquel que intentó robar nuestro poder ahora es parte de nosotros. Así que el que absorbe cosas se vuelve el absorbido, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú? Somos la conciencia del planeta, su espíritu, su voz, para las muchas criaturas que habitan en ella. La gente nos llama Orochi y nos mira con miedo en sus corazones. La conciencia de la tierra, eso te hace como un dios o algo así. Entonces dime, ¿qué es lo que hace un dios como tú en un lugar como este? Solamente tenemos un objetivo, el volvernos la provincia de la naturaleza y crear caos y destrucción de la humanidad. Seguramente entenderás el significado y el punto de hacer esto, ¿no? Aquel como alguien que utiliza el espíritu del lobo. Lo siento, pero no. Hay un límite de las cosas tan simples que puede tener, ¿sabes? Me gustan los hot dogs y amo cuando me dejan cuando me dejan comprarlos a crédito, es decir, cuando no los pago. Sí, típico de estos güeyes. Así que realmente no hay un límite de cuán simple se puede volver las cosas, ¿no? Así que deseas pelear contra nosotros de cualquier forma. Déjame darte el tu último deseo y morirás como un mártir. ¡Banda! Choruchi, si me pone, se me pone un eco. No, Choruchi. Vamos, estamos haciendo los pinches escudos. Y valió máscara. Ya no sé ni cuántos contenidos llevo. Solo sé que son un buen. ¿Ya? Ah, ahí está ese güey. No mames, este güey para esquivarlo está bien perro. ¿Cómo se supone que debe esquivar este cabrón? Adiós. Eso estuvo difícil. Veo por qué te dicen Dios. Estaba empezando a preocuparme si mis ataques siquiera te fueran a herir. ¿Por qué te resistes? Están condenados a ser extinguidos. ¿Y por qué? Pero aún así, ¿por qué? Realmente necesitas preguntarlo. Cada ser viviente peleará para preservar su vida. Miren, hasta eso
A pesar de lo simple de de las cosas, el güey sí le talla, ¿eh? Sí, de repente le gira bien la ardilla al buen Terry. Sea con sus garras, con colmillos y demás, es requerido para aquellos que viven pelear contra su muerte inevitable. Así que estás diciendo que los humanos son como cada otra, las demás criaturas, que solo son parte de la naturaleza. No lo sé, solo pero por vivir, te dejaré el resto para que tú te hagas saques tus conclusiones. Parece que llegó el tiempo. Este cuerpo es demasiado frágil para contenernos. ¿Tiempo para qué? Desapareceremos por ahora, pero asegúrate que este no será el fin. Nos volveremos a ver. Y ten esto en mente, no, sin importar lo que pase, la destrucción de la humanidad no puede ser evitada. ¿Y qué es esa luz? ¡Oh, la luz! El alma de una bestia dentro del cuerpo de un humano. Volveremos a disfrutar, ver el futuro que vas a crear. Ya nos echamos al señor. Al señor Geo Higus. Pésimo, pésimo. Ya está el final. Se fue. ¿Y ahora qué demonios fue esa luz? ¿Qué está pasando? Brown, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba empezando a preocupar por ti. Vine a buscar. Vine a ver. Vine buscándote, ¿no? Ya se acabó, creo. Supongo que me dejó ir al final. Eso no es importancia. Todo lo que importa es que estás a salvo. Supongo que sí. Lo siento, pero esto no se siente bien. La gente solamente va a cometer los mismos errores una y otra vez y crear otro GeoGigus. Tienes razón, la historia no lo ha probado. Siento decir eso, pero la gente es pero es porque la gente sabe cuándo pertenece a que no sé qué marinola, ya no alcancé a ver. Tenemos héroes como tú que mantendrán a la gente en el camino correcto. Bueno, eso ayuda un poco. Supongo que tenemos que resolver nuestros propios problemas. Al menos asegurarnos que Orochi no vuelva a regresar. Creo que podemos utilizar un poco de viaje por ahora, que requerirá el uso de mi intelecto. Regresarás a tu propio tiempo. Bien, Doc. Me pregunto a dónde estaré, a dónde, para dónde iré en la próxima. Y pues con eso, aquí también otro detalle chido y importante de este juego es que hay cinco finales. Cada personaje tiene cinco finales. Ahora sí que dependiendo del último nivel y del personaje al que estemos enfrentando, sí cambia algunas cosillas de ¿cómo se llama? De la interacción y del final. Eso está bastante, bastante chido. Sí, aquí todavía los personajes tenían sus voces originales. Qué bárbaro. Pues listo, final número uno terminado. ¿Cuánto nos tardamos? 40 minutitos, yo creo que va bien, un segundito final. A ver, vamos a ver si es cierto que cuando nosotros le ponemos una grosería se cambia automáticamente a SNK. Ah, sí, miren, sí, sigue sucediendo. Eso pruébenlo en las maquinitas y les va a pasar igual. Se intentan poner esa palabra mágica en inglés. Les va a mandar esa cosa. Pues vamos a aventarnos un segundo match. Aquí lo chido es que, por ejemplo, ya puedo avanzar para no tener que empezar desde ceros. Y ya me puedo ir al camino que yo quiera. Pero bueno, vamos a meterlo desde el inicio porque quiero por arriba. Y vamos a aventarnos con una waffle. No sé, banda, ¿qué quieren ver? Athena, Pula, la vieja confiable, Hiroha. Esta no es waffle, esta es una chamaca. Y esta que pues es semi waffle, pero como está en el avión no se ve bien. Es que es una lástima que no se pueda ver a las monitas. Bueno, vamos a aventarnos a la segura. Eres la legendaria ninja, señorita Mai Shiranui, ¿no? Tienes que ayudarme a salvar la historia. ¿Quién diablos eres? ¿Y qué es eso palabrería de salvar la historia?
1. El doctor, el malvado Geo Hibus ha llegado. 2. Usa una máquina del tiempo para el mal. 3. Tu mundo está en peligro también. Bueno, eso fue claro, eso fue conciso. No, no tengo la sensación de que te estás riendo de mí. Ah, ayúdanos con una chingada. El futuro, así que este sujeto tiene la culpa de que Andy y yo no estamos juntos. No, esos efectos aún no han sido detectados. Así que probablemente hay razones más mundanas para que Andy no te pele. Ya sale, vale 3 hectáreas. Bueno, está bien. Esto debe ser la razón por la que Andy siempre me esquiva. Que no, chingada. ¿Cómo llego con ese Geo Gigus? Explícame. ¿Dónde está la explicación? Solo tienes que volar y disparar cosas. Puedo ver potencial dentro de ti. Si usas tus poderes, esto será bastante sencillo. Pues está bien. Tengo problemas con solo creer que voy a estar volando. Oh, tienes razón, estoy volando, dice. Tenías razón sobre lo demás. Está bien, vamos a derrotar a Geo Gigus para salvar mi futuro con Andy. Creo que no se ha dado cuenta de la situación, pero bueno. Esa, May, como siempre. Ah, qué pendejo. Aquí lo de May es que me saca un poquito de onda su disparo, porque su disparo está como muy raro. Son Ruendus. Ay, el chino Vivache, sí, de cajón. Cámara, banda. Ay, no mames, se me gustó. Vale, chutas. Saludos, mi estimadísimo. Bienvenido. Una chica ninja japonesa. Seguro que verte es molesto para los ojos. Quizás si me quede aquí. ¿Qué? Ya no entendí el último. Deja de mirarme con esa cara extraña tuya. Eres un pervertido. ¿Te acabas de dar cuenta que lo acabas de decir en voz alta? Te lo digo. Mientras más atractivas son, eres mucho más atractiva si te quedas callada. Pero espera, quizás este sea Geo Gigus tratando de hacer un daño mental hacia mí. Estoy intentando encontrar a Gius porque no hay de ninguna manera. Estoy con él, estoy ayudándolo. Estás tratando de detenerlo. Si eso es cierto, no puedo dejarte pasar. Este es el campo de batalla de los hombres. Entonces permíteme mostrarte de lo que soy capaz. Dale. No sé por qué no se ve. Ahí se supone que él sí se debería de ver él. Ahora. Uy, tengo ahí. Ya llegó con el metal, tanquecito del metal slug. Uy. Uy,
Uy, tan güey. Listo. Y ahora todo lo que quieras. No hay diferencia de géneros cuando se trata de fuerza. Si crees que los hombres son más fuertes, te quedaste en la era de en la época de piedra. ¿Por qué todos los hombres, además de Andy, son unos perdedores? Como por ejemplo este hombre. Ya se fue en su cohete, pero bueno, fuiste quien dijiste que no me ibas a dejar pasar, esta es tu culpa. Alégrate de que aprendiste una lección valiosa el día de hoy y regresa a casa. Ya se fue. Listo. ¿Ahora qué? Ahora sí vamos contra Atena. Espérame, Andy. Uy, me cagué. Vale, fruta. Ah, qué con esta chamaca. Todo siempre Andy, siempre Andy esto, siempre Andy aquello. Ahora llevamos pandilla. Gracias nuevamente a todos los que están viendo esta transmisión, que se va a quedar un poco corta, lo sé, pero si tienen la oportunidad de jugárselo en este, sobre todo en una Neo Geo, en una PSP, la verdad es que es un juego que vale muchísimo la pena darle un vistazo. Si es Atena, ¿qué estás haciendo aquí? Debería. Iba a preguntarte la misma cosa. No me digas que también vas por GeoGebus. Supongo que sí. También acabo de escuchar sobre él, de cierto peleador que tuvo problemas con él. Dicen que puede absorber los poderes de la gente y usarlos para su propio beneficio. ¿Me estás escuchando? Oh, lo siento. ¿Qué? No, me interesan esas historias de peleas. Siento decirte esto, pero siempre he sentido que te falta lo necesario para ser alguien que pelea por la justicia. Supongo que es hora de que te enseñe una cosa o dos sobre labor, paz y justicia. Parece que no tomarás uno por respuesta. Muy bien, si estás tan desesperada, muéstrame esa justicia que tanto das guerra, dice. Como les digo, lo bonito también de este juego son esas expresiones. Versiones y exclusivas de este juego, ¿eh? Yo siento que está medio inútil su especial de tres de esta porque nada más es de las sombras. Iré en serio, dice May. No, de que no siento que no pega completa esa marinola.
Tres vueltas más fuertes desde la última vez que nos vimos. Ah, sí, olvidé decírtelo. Intenta ser más considerada. Ni siquiera me estabas escuchando. Lo siento, es que solo tengo cosas. No es nada más que reglas antiguas. Suda mucho, habla con la práctica y nadie sabrá cómo tratar a una chica. Ah, ya veo que te estás refiriendo, pero ¿qué? Pero Ángel es un peleador también. Y él es. Claramente es la descripción de lo que acabas de decir. Mi querido Andy es limpio, caballeroso y siempre se está mejorando como guerrero. Su conducta alrededor de las mujeres solo lo hace más lindo. Ah, sí, órale. Ya ves, no es como los demás. Sí, bueno, espero que tú y Andy tengan una buena y significativa relación. Ya me voy a otro lado. ¿Por qué tienes tanta prisa en irte? Pues fuera del hecho de que no se ven los personajes, creo que ha ido bastante fluido. Pues nuevamente, invitación para que la banda nos ponga ahí en el transcurso de la semana. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver en las transmisiones? Oh, que la canción. Para toda esta semana. Porque pues el día sábado, por obvias razones, no va a haber retas con la banda. Pero sí lo podemos hacer el viernes o el domingo. Aprovechando que el viernes yo voy a descansar. Entonces podemos hacer algo relativamente temprano. Pero pues ahí estamos esperando. ¡Chinga! Ahí estamos esperando sus propuestas, sus comentarios. ¿Qué quieren ver que jugar? ¿Qué quieren que echemos en estos días que todavía tenemos tiempo y oportunidad? Porque después de que la chava se va a empezar a poner bien pesada en enero, la neta es que creo que no va a dar tiempo de hacerlo diario como ahorita. Entonces ahorita es muy buen momento para destapar varias cosas, juegos y recomendaciones que la banda nos haga. ¡No! Se movió el control. La pequeña Cari, llega al escenario. Ah, también se presenta como Power Ranger, la sucesora del estilo niño Shiranui, la encantadora ninja Mai Shiranui al rescate. Nada mal. Es raro encontrarte con alguien que conoce cómo presentarse. A ver. Y no has visto nada. No eres tampoco tan mala para una niña tan pequeña. Bien, vamos a empezar. Espera, ¿por qué vamos a pelear de repente? Tú eres Mai Shinarou y eso significa que eres la persona amada que Geo Jigus estaba hablando. No soy el enemigo, Geo Jigus es el verdadero. ¿Tienes alguna prueba que te respalde? No, realmente no veo cómo puede esto ser arreglado más que con una pelea. Dejamos que nuestros puños sean quién es el malo. Muy bien. No es como que tenga el tiempo de explicártelo de todas formas. Ah, qué güey. Ya me sacó la pinche cosa esa. No, pendejo. Mames, está poniendo medio rodito esta bonita, ¿eh?
Solo así. Estaría chido que terminabas el de la serie. Pues el juego de pelea sí lo jugamos, Angelito. Ya sí lo acabó Angie, de hecho. Y está aquí. Bueno, es que yo no sé si todavía está aquí el video, pero en el rojo sí está. En el canal rojito de Cueva, donde ahí estamos subiendo los mejores gameplays. Ahí sí está el jueguillo. Afortunadamente, a Dios gracias, no nos tardamos tanto como mi Arthur, que le mando un enorme abrazo. Pero sí lo acabamos. Y el de Beat 'em Up también lo jugamos por septiembre. Un monstruo, ni siquiera qué. Ni siquiera puedes diferenciarlo con la simple vista. Solo que algunos monstruos intentan engañar a la gente volviéndose en jóvenes mujeres. También supongo que puedo vivir con eso. Parece que sí, ese eres un ser humano, así que supongo que eso significa que Geo Gigus es el malo. Por supuesto que él es. Le daré una lección por tratar de hacerme ver mal. Te dejaré pasar, ve y encárgate de él. Luego nos vemos. Adiós. Siempre me matan y siempre llego sin bonos, vale madre. Kula o la waffle de la Iroha Kula. Te insiste con el chingado Andy que. Oh, que la fregada, ¿ya ven? Ah, esa es la rola de Nameless. O sea, que estoy haciendo memoria. Pues yo creo que eso es lo chido de este juego, que tiene algunos tracks que no se oyen en ninguna otra. En ningún otro lugar. Ojalá, estaría bien chido que los llegasen a meter en la. En la COP 15. Como parte de la galería. Estaría chido. Ah, este pendejo se explotó y me dio. Pedazo de wey, qué bárbaro. Iceplay de Code 2000 también en su versión remix. Ojalá y se lo pongan. Estaría chido que les pongan este remix. ¿Pero si es Iceplay? No, no, no. ¿Qué, cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es Kulam. Estaba queriendo preguntarte algo. No me molestes, estoy en una misión. Una misión para Ned. Pensé que ya no existían. No digas cosas tan crueles como esa. Ness es mi hogar. Diana y Foxy me están cuidando desde ahí. Odio cuando la gente dice cosas, cosas feas como esas. No lo permitiré. Es diferente de la cola que conozco. Tranquilízate, está bien. Estás en una misión. No te molestes con él como yo. No importa la misión. Voy a cargarme de ti porque eres mala. Es que esta especie está patinando, ya me acordé. Chingado. Vale, chetos. Sí, les doy una lástima, pero aquí está esta bonita patinando. Ay, dale, con una chingada. Oh, yo soy malísimo con estas madres de los bullet hell.
No, mames, mal, muy mal. Ahí está, penitas. ¿Quién es esta chica? ¿Cómo fue más fuerte que yo? Finalmente se tranquilizó. Siento haber sido duro contigo, niña. Me disculpo, está bien. Tendremos una plática tranquila próxima. ¿Te estás disculpándote conmigo? Con Diana y con los demás. Está bien, te lo diré. Mi misión es encontrar a Geo Higus. Ajá, está adelante y tengo que alcanzarlo también. Deja que esta chica linda vaya por él. Estás herida y todo, ¿y por qué no regresas y a casa? Está bien, te gané, ¿no? Nadie puede quedarse en mi camino. Está bien. Cárgate esto por mí. Listo. Un streaming donde estamos utilizando mucho nuestra imaginación. Porque desafortunadamente no se ven los personajes, pero en algún momento voy a regalarles un pequeño clip. Porque sí tengo PSP. Yo tengo un PSP que le compré a un amigo ya hace unos añitos. Y este juego pues también lo tengo ahí en el PSP. Y voy a sacarle un clip directo del PSP para que la pandilla lo vea, ¿no? Pues ya vamos a terminar con esta chica, con la personaje principal, Aso de Oz, creo que se llama Aso. Pues digo que hay un juego de disparos también de la Neo Geo que se llama. No me acuerdo si el buen Arthur ya lo jugó. Creo que sí. Porque sí es un juego bien antaño de SNK, ese hasta donde sé. Ah, que la fruta. Pinche bullet hell, está bien perro. Conozco que estas circunstancias son especiales, pero es bastante chévere ser la primera ninja en el espacio. Niña ingenua, ¿crees que esto es cool? Déjame que traer a ti el honor de ser una de las ser disparada hasta hecha piezas. Ahora me he fusionado con un arma para obtener el último poder. Un guerrero humano, ¿por qué debería temer a alguien con esa categoría? Muy mal, pero creo que hay algo que no has pasado por alto. Somos mucho más fuertes y tenemos mucho más poder que antes, todo porque has decidido jorobar con hacer un caso de la historia. No seas arrogante, no me importa los poderes que clamas, no puedes derrotar a una final, ya lo veremos. Esto será una buena pelea. Me diviertes, vas a pelear, me pregunto cuántos segundos vas a durar. Se me dio, maldita sea. Ay, güey, si me siguen esas malditas porquerías.
esa última parte estuvo más sencilla. Bien. No manches, qué pendejo. Manchester, ¿qué pedo? Esa voz me suena muy, 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 muy familiar. Creo que es el mismo que hace Asset en Street Fighter V, este Aki Otsuka, que aquí en SNK hacía a Gio a mano de Last Blade. Le rompieron su capa de exterior. Ajá, esas son demasiado complicadas. Supongo que los humanos no deberíamos de meterlos con lo que no sabemos. No, esto no puede ser. ¿Cómo es que esta pequeña pudo traer tanto caos? ¿Cuál es el poder que ella utiliza? Los datos claramente dicen que soy superior en cada categoría, pero ¿por qué? Si realmente no lo sabes, déjame darte una lección. Es cuestión de amor. Amor, parámetro desconocido. Así que si puedo entender este poder, podría utilizarlo también. Por supuesto, podrás encontrar un verdadero amor como Andy y yo, y dale con el Andy. El poder que busco es amor, así que no necesito cambiar la historia después de todo. Espléndido. Entonces déjame tomar responsabilidad por restaurar la historia a como era. Así es como me gusta. Parece que no me desharé al final. Eso largamente depende de lo que planeas hacer al siguiente. Debería irme sin decir que voy a buscar el amor. Tengo la máquina del tiempo, así que me iré en mi búsqueda para el amor entre el tiempo y el espacio. Basta de plática. No puedo quedarme aquí todo el día, tengo que apresurarme. Hasta luego. Y así de simple, con el poder del amor y con ese choro de... con ese choro mareador del amor. Espérame, Andy. Sí, se acabó. Geo Hughes parece que se ha abierto al poder del amor, así que mi trabajo aquí está hecho. ¿En serio? ¿Estará bien? Tengo la sensación de que estamos en un problema mayor que antes. No puedo dejar de sentir lástima por esa pobre persona, por la persona que se decide enamorar de él. Por supuesto que estará bien. Después de todo, fui yo quien enseñó sobre el amor, ¿cierto? Tu pupilo, ¿eh? Será mejor que tome responsabilidad y te asegures que tu pupilo no la vaya a regar. ¿Por qué debería hacer eso? Tengo que ver a Andy ahora. No seas ridícula, tú eres tú eres la muestra de amor de Higus. Lo mandaste a este camino, así que será mejor que te asegures de que él continúe por el mismo. ¿Qué? No quiero un pupilo como ese. Ay, no, qué cosa con esta cosilla, con este jueguito. Y así termina otra aventura en esto llamado Neo Geo Heroes Ultimate Shooting. Ya nada más para cerrar la transmisión, les voy a enseñar un poquito, porque según recuerdo tiene un pequeño museo donde vas descubriendo la música, ilustraciones de los personajes, de los endings, perfil. Aquí creo que hay que estar acabando el juego para irlas desbloqueando. Sí, miren, a ver, creo que es así, y así se ve papucho, el papucho del Terry. Y así se ve el Terry cuando está en modo chévere. Esas son unas ilustraciones de Giori y esas son una ilustración de Athena. Bocetos de los personajes de Kula, de Mai,
Es que tienen ilustraciones bastante chéveres. Según yo son de Hiroaki. Los voy a buscar. El Kusanagi traqueteado, la Shermi, el señor del bigote, el Orochi y el Geo Hibus y sus bocetos, el Dr. Brown, los enemigos. El nombre de todos los enemigos que vemos. Citrus se llama la nave esa de la monita esta. Y ya. Y aquí esto que me llama bastante la atención es un poquito la historia del juego o la historia de los personajes. Eso está bastante chévere. Cid 3, piloto de Cid 3, nombre completo y borrado. Ocupación, piloto de Cid 3, pertenencia tal. Altura, 1.67, 58 kilos. Todo lo demás está aparece como desaparecido. Marcurius Dennis Rossi, de Idaho, América. Mayor en la Armada del Gobierno, PF, comandante de la primera compañía, 1.80, 75 kilos, 25 años. Ah, es programador y marco, órale. O sea, chambería bien en lo que yo estoy chambeando. Habilidades, cálculos mentales, que procesa a la velocidad de las computadoras, quedarse dormido en el tren, en el metro. Imitar el arte de Marcel del puño del borracho. Dejar que su inteligencia artificial se pelee con otra gente en el internet. O sea, es un troll de internet también este güey. Lo que no le gusta a la gente que se informa afuera de los restaurantes y que hacen barulla. Y así de todos trae. Akari. Hiroha. Que esta ilustración de Hiroha, esta es de Tonko. Esta no me acuerdo quién la dibujó, pero según yo es la misma ilustración de un juego que se llama Queen's Gate. Por ahí tengo también de pura waffle ese jueguillo. Kyo, ya lo conocemos. Ter, ya lo conocemos. No. El señor yo ya lo conocemos. Athena ya la conocemos. Kula ya la conocemos. Mai. El señor Kusanagi, que es un misterio. Yoriloco. Shermin. El señor del bigote. Ay, güey, está bien alto el cabrón. 1.97. Sí, está alto el mendigo. Yashiro, 1.90. También está alto. Kenneth. Oye, puro güey, bien alto. Puro güey bien alto. Chris Orochi, y creo que ya, bueno, obviamente lo me da Rugal. Y Geo Hibus y el Dr. Brown. Está chido, la verdad es que es un juego que vale mucho la pena. Podríamos aventarnos mil y un videos de todos los finales, pero creo que mejor si tienen la oportunidad de jugarlo en la PC. Pero no es difícil encontrárselo, la verdad. Y le pueden dar un cáliz. La verdad es que es un juego bastante interesante. Se van a divertir mucho porque, como les digo, cada personaje, dependiendo de los caminos que tomes, van cambiando las interacciones. Y obviamente vas desbloqueando ilustraciones y vas desbloqueando finales. Y hasta Undercoco, que también vas desbloqueando música, ¿no? Pero con eso lo vamos a parar por hoy, banda. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado esta pequeña joyita. Ya saben que pues ahí sigo al pendiente en el transcurso de la semana, sus comentarios, sus solicitudes de qué vamos a aventarnos en el transcurso de esta semana, y para irlas planeando e irlas programando por aquí, ¿no? Pero bueno, gracias, estimado Angelito Valdés, gracias a Luis JJ, gracias a toda al Robert Rivera que estuvo por aquí, al Banana Amaya, toda la banda que pasó a saludar y todos los que están viendo esta repetición. Espero que les haya gustado esta pequeña joyita y pues nos estamos viendo, yo creo que mañana, si todo sale bien, nos estamos viendo también por aquí con, si no sale alguna solicitud, pues alguna otra joyita ocultona que tengo por aquí guardada, pues también la vamos a poder presentar, ¿no?
Sale, mi Dan, ahí nos vemos luego en la siguiente. Gracias, amigo, y pues gracias nuevamente a toda la pandilla. Un enorme abrazo. Pues ya, échenle los kilos. Estas prácticamente son las últimas dos semanas donde hay que darle el fuá para que, pues ya, los que estén de vacaciones, pues disfrútenlas mucho. Los que no, pues vamos a echarle, pues para que nos la llevemos relax en estos días, ¿no? Cuídense, banda, un abrazo. Nos vemos en el resto de la semana. Chicharito se despide. Gracias, hasta luego.